Me parece fantástico venir a dialogar a la Casa de Altos Estudios. La mayoría de nosotros hemos salido formados por la universidad pública. Creemos que es importante el rol que debe cumplir la universidad pública en el destino de la ciudad de Río Cuarto. Y por supuesto vengo con toda la intención de aportar a ese debate, a esa construcción, para que vivamos mejor en Río Cuarto. Hasta el momento, ¿cómo se ha desarrollado la campaña? Muy tranquila, con ideas, fuerza, que pensando en los próximos 10 años, así que realmente con mucha tranquilidad. Al mediodía está llegando el Ministro del Interior y de Obras Públicas de la Argentina a la ciudad de Río Cuarto, viene a anunciar una serie de obras importantes para nuestra ciudad y también para acompañarme en la candidatura a intendente. Está claro que Río Cuarto, independientemente de este proceso electoral, forma parte de un pequeño motor de desarrollo y crecimiento que debe tener la Argentina, y toda nuestra potencialidad debe ser en ese objetivo, colaborar en el crecimiento de la Argentina, traer bienestar para Río Cuarto y por supuesto que los trabajadores de Río Cuarto tengan ese bienestar en forma directa.